Hola, soy Saúl Torres, me dicen Morfet y soy el mejor jugador de México. Parte de que conozcamos a Saúl Torres, o más conocido como Morfet, es gracias a su primo, que sería el primero en obtener Rainbow Six Siege. Y mediante los clips que él subía, fue donde llamó la atención del hoy por hoy rey del Mictlán. Primero, la intención era clara, solo disfrutar de un tiempo de juego con su primo en Xbox. No había una idea de querer entrar a competir, pero la realidad es que para Morfet sería el comienzo de una historia que hasta el día de hoy él jamás se habría imaginado. Para poder llegar a competir profesionalmente de este eSport requería un esfuerzo económico, ya que las computadoras no son baratas, por lo que poder plantearle esta situación a sus padres era bastante difícil. Sin embargo, fue en su cumpleaños que esta transición sí podría realizarse, ya que fue el regalo de ellos para su hijo. Si entramos a lo que es el propio mundo competitivo de Morfet, su primer equipo sería Kukulkan Esports, en los cuales estaban Olimpo e Infinity, gente conocida de la escena de Rainbow Six México. También es bueno considerar que estos jugadores de Kukulkan compartieron equipo con Morfet aproximadamente 2 años, no siempre con la misma organización, pero es curioso pensar que hoy por hoy, dentro de la escena competitiva, son muy bajas las probabilidades de que esto llegase a ocurrir. Si vemos más en el futuro de esta historia, Infinity sería uno de los equipos donde Morfet más resaltaría, y es que el trabajo realizado en este equipo terminaría otorgándonos un salto de calidad en él. Y también tenemos que tomar en cuenta que para él, de los recuerdos más memorables hasta el momento, es el bootcamp que se realizó en Monterrey. Todo esto significaba conocer por primera vez en persona a algunos compañeros y a otros volverlos a ver. Esta historia también nos lleva a LATAM Masters. Morfet, por su parte, consideraba bastante interesante poder enfrentar a equipos del Cono Sur. Después de todo, venían con un crecimiento constante de nivel y otra de las cosas que le interesaban al jugador era ver cómo planteaban en parte los estilos de juego que tenían influencias de manos de Brasil. Mientras el camino tomaba su curso, sería el momento de la incorporación a Timbers, y una de las cosas que más llamaba a Morfet, además de lograr coronarse con el equipo como uno de los mejores de México, era también poder derribar a su principal rival, el equipo de Estral Esports, que en el final de cuentas no lo habían considerado para su proyecto, y producto de ello es que también nació ese deseo de querer demostrarles que su nivel era lo bastante como para hacerle frente. Si bien no pudieron contra Estral, Morfet en Timbers encontró su mayor nivel mecánico dentro de su carrera competitiva. Mientras entrábamos a 2021 y después de su incorporación a Phoenix Esports, apareció de entre las sombras la Copa Elite Six. Claramente la felicidad había logrado aparecer no solo para él, sino para toda la región, pero claramente las cosas no serían sencillas. Y Morfet sabía que el gran rival a vencer sería Brasil, que también se estaba convirtiendo en la región más fuerte de Siege a nivel mundial. La Copa Elite Six nos entregaría uno de los enfrentamientos que más ha marcado a Morfet durante su carrera competitiva, y este fue en la partida en contra de FaZe Clan, en la cual había mucho nerviosismo y temor a enfrentar a un rival de tal magnitud. Pero el trabajo realizado entregaría sus frutos, ya que consiguieron derrotar a FaZe Clan y hasta el momento es el mejor resultado que existe en lo que corresponde a Elite Six entre México y Sur contra Brasil. Ya finalizados los stage, solo quedaría el cierre del año competitivo para México, con los playoffs de 2021. Morfet esperaba que en esa final estuviera el equipo de Atheris, ya que para él eran grandes rivales con mucho potencial, y eso significaba un reto para el jugador. Y por lejos, esta final ha sido la más significativa para Morfet. Los jugadores que tenía en contra eran un verdadero reto para el equipo, y significaba demasiado poder ser campeón ante tan gran rival. Ahora que estamos en 2022, sabemos cómo se han dado las cosas, porque los cambios de equipos ocurren y eso es parte del proceso que vive en este caso Morfet nuevamente.
Pero todavía está ese objetivo de llegar a un internacional. Y de manos de la ola verde, Six Karma, todo puede llegar a ser realidad. Lo único que queda es seguir trabajando y esforzándose. Solo nos quedaría agradecer a Morfett, o como muchos también lo llamarían, el rey del Mictlán.